Este es el agua. No, yo no voy a comer. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Nice to see you one more time. Thank you for being on time. Nice to have your cameras on. So let's start. Maritza Elizabeth, how are you, Maritza Elizabeth? Fine, teacher. Okay. Thank you. Nice. Thank you, right? Thank you. Okay, very nice. Leticia Aide, how are you, Leticia? I'm ready for the class. Perfect, ready for the class. Very nice. Sarah Saravia, how do you spell your second name? Repeat. How do you spell your second name? Sarah, no logro entender lo que me está preguntando. How do you spell your second name? How do you spell your second name, Sarah? Ok, no problem, Sara, no se preocupe. Le vamos a pedir a, vamos a ver, a Giselle Cañas. How do you spell your second name, Giselle? Spell, ¿qué dijimos que era spell? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Deletrear. Ah, okay. So how do you spell your second name? Gisela? Segundo nombre. Second name. Mm-hmm. La letra de mi segundo nombre. How do you spell your second name? Eso es. Sí, eso ya lo hemos visto, ¿ok? Lo que pasa es que como ahorita estoy haciendo un mix, ¿verdad? De preguntas, pero eso ya lo vimos. Yo sé que se sabe. Spell, deletrear, second name, segundo nombre, first name, primer nombre, last name, apellido. Se lo deletreo. Go ahead, Giselle. Sería E M P E R A T R I Z. Okay, nice. So let's see. Carla Lisette, how do you spell your last name? M A B A R R O. Okay, just don't forget the verb to be, right? Cuando usted me empieza a deletrear de una, me está robando el verbo to be. Ahí tendría que decirme una de dos, o me dice my last name is, my first name is, my second name is, y deletrearlo. O pueden usar el pronoun it's, ¿verdad? Si yo digo it's, are, the, lo que sea, empiezo a deletrear, estoy diciendo es, ¿verdad? Tengo que decir esa respuesta completa, no solo decir
las letras, sino que decir my first name, my second name, my last name, o si no quiere decir eso, pues solo dice it's. It's L-U-Z, okay? So, let's see. Luis Eduardo, how do you spell your second name, Luis? Hi, teacher. Hello. It's E-D-Y-A-R-D-O. Okay, so Eduardo, okay? Yes. E, that's E-D-U. Okay, you. Okay, you. Nice. Let's see the last one. The last one will be for Jorge Alberto. So Jorge Alberto, what date's today, Jorge? It's today, Wednesday. Today is Wednesday, July 13, 2022. Perfect, Jorge. Today is Wednesday, okay? Wednesday, that will be the pronunciation. Wednesday, July 13th, right? 13th, 2022, okay? Very nice. So let's see. Sofia Michelle, give me an example using the simple present, okay? Give me a positive sentence using simple present, okay? Any subject, cualquier sujeto. Solo okay. Uno. Simple present. Mm-hmm. I check positive. Myself. Positive. I check my cell phone every day, okay? I check my cell phone every day. Now, Rosa Karina, the same sentence, but now in negative, okay? The positive one is I check my cell phone every day. So give me the negative one, Rosa Karina. I don't check my cell phone. Every day, right? I don't check my cell phone every day. Very nice. Catherine Judith, now the question. Catherine Judith? Do you get up early? My goodness, no. La oración dice, Catherine, I check my cell phone every day. La negativa dice, I don't check my cell phone every day. Now we need the question, Catherine. La misma, pero la pregunta. Mm-hmm. Vamos a ver, que le ayude Elsie Patricia. Elsie Patricia, ayúdale a Catherine, por favor. Díganos usted la pregunta. Do you check your cell phone every day? Okay, kind of, almost, solo el sujeto, me lo cambió, porque dice I, yo. Ah. Okay. So, do I check my cell phone every day? Perfect. Ahí está la pregunta, right? Do I check my cell phone every day? Jennifer, deme las dos respuestas cortas, positiva y negativa. Sería yes, I do o no, I don't. Perfect. No sé. Ahí está. Excelente. Yes, I do. No, I don't. Ok. Nice. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Carlos Edgardo. Carlos Edgardo, deme usted one sentence, simple present, negative. Ok. Any subject. Cualquier sujeto que usted quiera. One example, but in negative. He? Mm-hmm.
una oración. Edgardo, Carlos. Ando buscando una. Ok, busque. Does it have a jar? Negativa. Yes, it does. Uh-huh. ¿Cuál es el sujeto? It. It, ok. ¿Cuál es el verbo? El dos. ¿Pero qué me quiere decir con eso? Yes, it does lie. Yeah, it doesn't, pero no le hallo sentido mucho a esa oración. Vamos a ver, que le ayude Edgardo, Edwin, el otro Edgardo, por ser tocayo, que le salve ahí, que le ayude. Edwin, Edgardo, denos usted un ejemplo. Present, simple present negative, any subject, cualquier sujeto que usted quiera. Puede ser, you don't drink coffee every day. Perfect. You don't drink coffee every day. Very nice, okay? You don't drink coffee every day. Now, let's see, Linda Beatriz, give me the question. Dígame usted, de esa misma oración, la pregunta, la negativa dice, you don't drink coffee every day. Now the question. Do you drink coffee? Perfect. Do you drink coffee every day? Ahí está la pregunta, right? Do you drink coffee every day? Nice. Let's see, vamos a ver. Santos, Carlos, deme usted la positiva de esa oración. ¿Me repite la oración? Negativa, I'm sorry, the negative one, it's I don't drink coffee every day. The question is, do I drink coffee every day? Now we need the positive one. Usted empieza con do is question. La pregunta ya está. Do you drink coffee every day? Ya está. Usted necesita la positiva. Necesito la oración positiva. You coffee. Verbo y el verbo. Recuerden la estructura de una oración positiva. Sujeto, verbo, complemento. Uh-huh. Vamos a ver, no se preocupe, que le ayude, vamos a ver, a Jocelyn Yvette, ayúdele por favor a Santos Carlos con la positiva. Repítame la oración, teacher. La negativa dice, you don't drink coffee every day. Y la pregunta dice, do you drink coffee every day? Now we need the positive one. Sería, I drinking coffee. Ahí ya me está metiendo el presente continuo que no lo hemos visto aún. El drinking. I drink coffee. Ah, ok. Estamos en el presente simple. I drink coffee every day. Ahí está. Miren, traten de recordar la estructura. Una oración positiva dijimos que va sujeto, verbo, complemento. Una oración negativa dijimos que va sujeto, verbo, not, complemento. Una pregunta, dijimos que va auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de pregunta. ¿Ok? So, esa es la estructura. Bien, vamos a detenernos un momento acá porque no he pasado la asistencia, siempre se me escapa. Y tengo que validar acá que estén presentes. Déjenme por favor abrir por acá esto. Vamos a ver, este es el de este. Bien, please let me know if you are here, right? Like always,
you need to answer the attendance. So Ariel Abigail. Ariel Abigail no está. Carlos Edgardo. Present. Nice. Cecilia Noemí. Cecilia Noemí no está. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Thank you, Claudia. Then we have Dalia Margarita. Present, teacher. Nice. Edwin Edgardo. I'm here. Thank you. Elsie Patricia. Present, teacher. Okay. Eric Omar. Present, teacher. Thank you, Eric. No lo había visto, Eric. Giselle Emperatriz. Present. Nice. Iván Alexander. Iván Alexander. No está. Jennifer Tatiana. Present. Nice. Jessica Sarai. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai, right? Ya mencioné, right? Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. José Alexander. Present, teacher. Thank you. Carla Lisette. I'm here. Thank you. Carla Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Catherine Judith. Present. Thank you. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Marlon Jose. Marlon. Niña Gladys, no estarán tocando la puerta. My goodness, no. Marlon Jose, creo que no está. Nelson. Rodimiro, ahí está, ¿verdad? Nelson, thank you. Rosa Karina, ahí está. Thank you, Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sara Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sofía Michelle. Present. Okay, Sofía. Toyita Eunice. Present, teacher. Nice, we missed you yesterday. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Zulma Mercedes. Zulma Mercedes, ¿no está? Okay. So, nice. Let me, we will validate the attendance. One more time at the end. So let me open right here the screen and share the screen really quick. Okay, so we are going to continue. Okay, we have to finish parts right here that we have. Creo que nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Esta conversación sí la hicimos. No sé si fue este el que este lo vimos. Aquí nos quedamos en el. Aquí nos quedamos, right? En el furniture. Solo lo leí, right? ¿Se acuerdan? Que ya no nos dio el tiempo, ya medio lo leímos. Quiero ver. There is and there are. Sí, por aquí nos quedamos. Bien. Vocabulary. ¿Qué dijimos que era furniture? Muebles. Muebles. Muebles, ok. Todo el cachivachero que uno tiene en la casa, right? Tanta cosa. So, todo eso en conjunto se llama furniture, ok. Furniture. Ya dijimos que no me va a decir furniture o forniture, right? Furniture, ok. So, we have different words right here. Vamos a aplicar de una manera distinta, ok. Ya usted ve las palabras ahí, está el dibujo.
vamos a ver algunas preguntitas. Por ejemplo, how many? ¿Ya han escuchado el how many? ¿Cuántos? Tengo muchos. Muy bien, ok. So, how many, lo que sea, ¿verdad? Do you have at home? Si yo le digo a usted, por ejemplo, yo le digo a Claudia Esmeralda, how many mirrors do you have at home? Aquí sería at home. Le dispuse a at home, ok. So, how many mirrors do you have at home, Claudia? Yes. Yes, teacher. Mm-hmm. How many mirrors do you have? Yes, four mirrors. We have four mirrors. We have four mirrors at home. Sería, yes, teacher, four mirrors. Wait, my goodness, estaba hablando en mute, sorry. So, les decía, acá la pregunta dice, how many mirrors, en el caso, ¿verdad? How many mirrors do you have at home? ¿Cuántos espejos tienes en la casa? Ok, acá la respuesta no es ni sí ni no, porque no le están preguntando que si tiene espejos, le están preguntando que cuántos usted tiene. Ok, entonces la respuesta va a ser I have, ¿verdad? I have, y ahí usted dice cuántos usted tiene o objetos, right? En este caso yo dije mirror, pero el próximo yo le puedo preguntar, mire cuántas mesas usted tiene, mire cuántas camas usted tiene, mire cuántos cuartos usted tiene, ok. Entonces aquí no le están preguntando que si tiene, le están preguntando que cuántos. El how many, ok, el how many es cuántos, es decir, que cuento. Si yo le digo, how many tables do you have in the living room? ¿Cuántas mesas usted tiene en la sala? Viene usted y dice, una, dos, tres. So I have three, ok, I have three tables in the living room. Si yo le pregunto a usted, how many TVs do you have at home? Le estoy preguntando que cuántos televisores tiene usted en la casa. Y viene usted y cuenta. Ah, I have three. Ok, I have three. So, esa es la manera, porque no le están preguntando que si tiene. Ahora, si yo le digo, do you have a lamp in your room? Ahí sí. Yo le estoy preguntando que si usted tiene una lámpara en su cuarto. Ahí sí, usted me va a decir, yes, I do, or no, I don't. Porque ahí sí le está preguntando que si tiene. Pero cuando yo le digo el how many, le estoy preguntando que cuántos. Cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas camas, lo que sea, pero cuántos. Para que usted me dé un número, ¿verdad? Y me va a contestar, I have, pero eso es porque soy yo. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien, how many rooms does your sister house have? Okay. No le estoy preguntando cuántas habitaciones tiene su casa, sino que le estoy preguntando cuántas habitaciones tiene la casa de su hermana. Okay. How many rooms does your sister house have? Ok, ¿cuántas habitaciones tiene la casa de su hermana? No la suya. Entonces aquí usted ya no me puede decir I have, porque no le están preguntando de su casa, le están preguntando de su hermana. Entonces usted va a decir she has, right? Ya dijimos que en tercera persona el verbo cambia, right? She has three rooms at home, ok? Ella tiene tres cuartos, tres habitaciones en la casa. ¿Ok? ¿Vamos más o menos claros en esta parte? Yes. Yes, ok, vamos a ver. José Alexander, how many refrigerators do you have at home? I have one refrigerator. Perfect. I have one. Ok, solo una tiene. So I have one.
Nice. Vamos a ver, Toyita. How many microwave ovens do you have at home? I have one microwave. Perfect. I have one microwave oven. Perfect. So let's see. Vamos a preguntarle a Jorge Alberto. How many clocks do you have at home? How many clocks? I have one clock. Okay, I have one clock. Okay, I have one clock. Un reloj de pared. Okay. So, questions con este vocabulario, ¿todo bien? Si yo le busco más vocabulario de furniture, aquí van a salir muchas otras palabras que incluye, o sea, aquí acuérdense que son todos los muebles que usted tiene en la casa, todo lo que usted puede ver que tiene ahí en la casa, o sea, that would be a furniture, ok. So, vamos a ver si vamos a practicar esta small conversation. Se llama There Aren't Any Chairs. There aren't any chairs. Esta es una oración, mire, negativa, ok. No hay ninguna silla. There aren't any chairs. No hay ninguna silla. Esta es una conversación entre Chris y Linda. Ok, dice Chris, this apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is a sofa here in the living room, and there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next week, okay? So ahí prácticamente es como que se ha llegado a vivir ahí, ¿verdad? Y tiene sillas, pero no tiene mesa. Tiene mesa, pero no tiene sillas, ¿ok? So, entonces ahí ella, el final le dice que, bueno, mi modo, hay que ir a comprar el furniture porque la casa prácticamente está vacía. So, do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? ¿Y eso qué es? Yes, teacher. Mm. What is the meaning of things? What is the meaning of themes? Okay, right here. Oh, I need a lot of themes. Objetos, cosas. Viene ella y le dice, bueno, yo necesito muchas cosas. A lot of themes. Yo necesito muchas cosas. En plural, right? Think es una cosa. Themes son varias cosas. Ahí he incluido todo lo que usted quiera. O sea, cosas, objetos, lo que sea. Okay. Thank you, teacher. ¿Cómo? Thank you, teacher. Ah, okay. Thank you, right? No, thank you, right? Thank you. Very nice, okay? Nice. ¿Alguna otra palabra que usted dude? Okay, no. So, let's practice, ok. Vamos a ver, Linda, usted es Linda porque ya está ahí el nombre. Y vamos a ver Santos Carlos Cruz. So, be Chris, please. Casi no se le escucha ahí mucho, Carlos. Thank you. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Any chairs on sofa here in a living room? And there aren't any chairs, there's only this lamp. So let's go shopping next. Okay, let's go shopping next weekend. Okay, nice. So
Furniture. Repita la palabra usted. Furniture. 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 Apartment. Apartment. Let's see. Shares. Kitchen. Okay. Chicken es el pollo, right? Este caso es kitchen. Okay. Kitchen. Bien, tenemos tiempo nada más para una parejita más. Vamos a ver quién no ha participado. Marixa Elizabeth, usted va a ser Linda. Y okay, vamos a ver Nelson. Nelson Radimiro, you will be Chris. So go ahead. This apartment is great. Thank you. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. And there is no sofa here in the living room. In there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, very nice. Okay, furniture, kitchen, living room. Okay, chairs. Nice. So let's continue, okay, because of the time. So look at what we have right here. There is and there are. Facilito, singular y plural. Okay, there is sería para singulares. There are sería para plurales. Okay, usted dice there is a bed in the bedroom. Okay. Hay, este es como hay una, y el otro, there are, hay algunas, ok, singular y plural. Usted me quiere decir, mire, ahí hay un lápiz, oh, look, there is a pencil, pero no es un lápiz, son dos, tres, cuatro, una caja, un millón. Usted me va a decir, there are some pencils, ok, hay unos lápices, son varios, ok. Veamos, leamos los ejemplos. Marixa, ayúdeme usted, Marixa Elizabeth. Léame todos los de there is. Okay. There is a bed in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There is es igual a there is. Perfect. Thank you, Marixa. Nice. Okay. Mire, esto es solamente para un objeto. There is a bed in the bedroom. Hay una cama en el cuarto. There is no sofa in the bedroom. No hay un sofá en la habitación o en el cuarto, como decimos nosotros. There isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Y aquí está la aclaración que yo digo, there's es igual a que yo esté diciendo there is, ok, de forma contractada. Ahora veamos los plurales. Ayúdeme José Alexander a leer los de there are. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Ok, very nice. There are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. There are no chairs in the living room. No hay ninguna silla en la sala. There aren't any chairs in the living room. No hay ninguna sillas en la sala, right? The living room. Okay, nice. So let's do the next exercise right here. Write the sentence a different way than compared with a partner, okay? So, veamos el ejemplo. Dice, I don't have a table in the bedroom. Okay, there is not a table in the bathroom. Okay, so tratemos de completar esta parte. Vamos a ver si tenemos, un tiempito para hacer los equipos. Déjenme tomar una captura acá rápidamente y vamos a hacer los equipitos, vamos a hacerlo rapidito. 4 minutos usted tiene para contestar y completar esas opciones. Vamos a crear solo 4 grupos, ¿ok?
So, mando la imagen acá al grupo. No sé si han escrito acá en el grupo. Recientemente, sí, aquí está. Vamos a ver. Bien, usted va a colocar aquí, ya sea there is or there are, singular o plural, ¿ok? So, si es uno, pues is, right? Si son dos, tres o lo que sea, are. So, ¿está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yes. Bien, tenemos 4 minutos. Completemos ese ejercicio, por favor. En 4 minutos lo saco hasta donde haya llegado.
Okay, welcome back. No sé si lograron terminar, pero el tiempo se acabó y si nos quedamos mucho tiempo, pues ahí amanecemos. Yes, teacher, logramos terminar. Okay, let's see. Vamos a ver. La persona que vaya mencionando tiene que leer toda la oración desde acá, number one right here, y acá la respuesta, okay? So, let's see. Carla Stephanie, go ahead with the number one. El ejemplo, mire qué chivo le tocó. I don't have a table in the bedroom. There's no table in the bedroom. Okay, perfect. So there is no a table in the bedroom. Okay, very nice. Ese es el ejemplo, right? So vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Creo que hoy ya le preguntamos a todos. A Dalia, Margarita, no me acuerdo si ya le preguntamos. So Dalia, number two. I have some chairs in the kitchen. Okay, very nice. I have some chairs, okay, in the kitchen. There are chairs in the kitchen. Very nice. Gisela, Emperatriz, number three. I have a stove in the kitchen. Sería, there is I stop in the kitchen. Yeah, nice, because it's just one, right? Hay una cocina, tengo una cocina, una estufa en la cocina, right? So there is a stove in the kitchen. Nice. The next one, Santos Carlos, go ahead with the number four. I don't have a refrigerator. There's no refrigerator. Okay, refrigerator. Okay, diga usted esa palabra todos. Refrigerator. 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 Vamos a ver, Karen Jamilet. Refrigerator. Refrigerator. Okay. Refrigerator. Refrigerator. Hay una forma de decirlo. Lo voy a escribir, creo que por aquí. Si usted dice fridge, quiero ver cómo es fridge. Creo que es con D. My goodness, se me ha ido esta palabra. Déjenme buscar aquí la palabra, porque la palabra refrigerator nos cuesta un montón la pronunciación. ¿Alguien tiene micrófono ahí abierto? Refrigerator synonym. Usted va a escuchar que hay personas que le dicen el fridge. Ok, fridge. Y está bien, o sea, no es que bridge, aquí está, miren, aquí se lo voy a escribir en el chat. O sea, si usted mire, es que yo no hallo cómo pronunciar eso. Yo quiero decir que tengo una refrigeradora y yo me trabo diciendo refrigerator. So, usted puede decir fridge. Hay otros sinónimos, por ejemplo, está el cooler, ok, cooler, pero el cooler más que todo viene siendo como una hielera, porque es para helar. Y la refrigeradora no es solo para hacer hielo, sino que la refrigeradora es para guardar comida y todo eso, right? So, pero si usted me dice, I have a fridge, ok, me está diciendo igual, refrigerator, ok. So, refrigerator, nevera, dicen en inglés, la traducción que ellos dan, nosotros decimos refrigeradora, yo tengo una refrigeradora, pero ellos no, casi no es, no dicen así, ellos dicen, tengo la nevera, así la nevera, ok. So, refrigerator, right, refrigerator, mañana le vamos a preguntar la pronunciación, refrigerator, refrigerator, ok. Nice, continue, Elsie, Patricia, with the number five.
5. I don't have curtains on the windows. There are no curtains of the windows. Okay, perfect. I don't have curtains, right, on the windows. There are not curtains on the windows. Okay, very nice. The next one, the last one, Luis Eduardo, help us. I don't have any rugs on the floor. There aren't any rugs on the floor. Okay, perfect. I don't have any rugs, right? Las rugs dijimos que eran las alfombras, right? No tengo ninguna alfombra o no tengo alfombras en el piso. So there aren't or there are not rugs, right? On the floor. So let's move on. Okay, let's move on until the last part that we have right here. So, mire, vamos a escribir. No sé si nos va a dar el tiempo, pero usted debe de saber que en el idioma inglés hay 4 o 5 habilidades. Ok, está el listening, reading, speaking, writing, grammar. Ok, el idioma inglés tiene 5 habilidades. Speaking, reading, listening, writing, and grammar. Okay. Usted tiene que aprender de las 5 habilidades. Créanme que en mi experiencia, especialmente en estos módulos, tengo otra experiencia en otros lugares, pero en estos módulos ya me ha pasado que allá en el avanzado me dice alguien, mire, yo le puedo leer lo que usted me quiera poner. Yo le entiendo todo lo que usted dice. Yo le escribo las cartas que usted quiera que yo le escriba. Yo gramática, yo me puedo muchas reglas gramaticales. Pero no me ponga a hablar porque eso sí yo no puedo. Yo no hablo. ¿Okay? Yo entiendo, yo leo, yo le entiendo a usted, yo escribo, pero no hablo. Quiere decir que de las 5 habilidades se quedó corta en una. ¿Verdad? Pueda que alguien me diga, mire, yo le hablo revés y derecho. Yo le entiendo todo lo que usted diga, pero póngame a escribir y yo no puedo escribir ni papá ni mamá en inglés. Entonces se quedó corto en el writing. O alguien me puede decir, mire, yo escribo, pero yo no puedo leer. Yo entiendo cuando yo estoy escuchando, listening, lo que usted dice, yo escribo, yo le contesto, pero al momento de leer yo no hallo cómo leer las palabras porque yo solo las escucho, pero no las leo. Ok, so ahí estamos mal en el reading. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que aprender de todo, ¿verdad? Algunos programas por ahí comerciales, ¿verdad? Le dicen, venga y en 3 meses va a hablar. Sí, es probable que usted hable, pero después lo ponen a escribir. Usted no va a escribir, pero ni pillo. Después lo ponen a usted partes de gramática y usted en la gramática anda más pateado que saber qué. Porque como ahí se enfocan solo que hable. A la fuerza lo hacen hablar, mal hablado, pero habla. ¿Ok? Mal hablado en el sentido de mal gramática, no es que le van a enseñar malas palabras, sino que mal hablado, ¿verdad? Porque yo molesto y ya me van conociendo quizás un poquito más ustedes. A mí me gusta dar mi opinión, ¿verdad? Consejos, si usted lo toma bueno y si no, pues usted siga, ¿verdad? Pero consejos sabios, ¿verdad? Yo les digo ya con confianza a mis grupos que he tenido, mire, usted tiene que aprender, cuando usted tiene un niño, si es papá o ha visto su sobrino, qué sé yo, un niño, el niño dice, mi mamá dice, y usted le dice, es que no se dice mi mamá, diga mi mamá, ¿verdad? Usted corrige, porque el niño no pronuncia o no dice bien. Entonces, lo mismo aquí en inglés, usted no me tiene que decir mi mamá, ¿verdad? Yo le voy a corregir y le voy a decir, se dice mamá, no se dice mamá, ¿ok? So, mi papá, no, se dice mi papá. Entonces, son errores gramaticales que el niño tiene que ir aprendiendo que no se dice mi papá, sino que se dice mi papá. Y así sucesivamente con otras palabras. Igual usted. Usted tiene que aprender a hablar correctamente,
no me va a hablar gramaticalmente mal. ¿Por qué? Entonces va a decir, bueno, y este a medio chamuscado ha aprendido el idioma, ¿verdad? Así como, por ejemplo, las personas que se van a Estados Unidos indocumentados, esa gente le toca duro porque a ella le toca o habla o habla. Y ahí le dicen, estas sus familias puede ser, le dice, aquí me ha tocado a mí, yo a señas ahí, a números, y yo aquí, tú, yo, y, pero me han entendido, pero le notan pues que es una persona que en la calle aprendió lo que pudo, y así se defiende. Pero usted le pasa una prueba de gramática y no saben ni que la O es redonda, ¿verdad? Entonces, ahí el detalle. Entonces, usted tiene que pulirse en las 5 habilidades. Usted tiene que ser capaz de hablar, de escribir, de leer, de entender las reglas gramaticales, ¿verdad? Las habilidades, 5 habilidades que usted debe de manejar. En este programa, o sea, usted sabe que tenemos una hora, aquí se le da un brochazo, así, ¿verdad? Lo más importante que se pueda rescatar de todo lo que hay aquí en este manual. Entonces, pero usted escriba, usted trate la manera de ser autodidacta y usted decir, bueno, yo trabajo, porque yo a todos acá los veo bien ocupados, o sea, yo no veo a alguien aquí que, pues sí, que no tiene nada que hacer en todo el día y pasa ahí solo viendo el espejo, no, ¿verdad? O sea, yo sé que ustedes son que trabajan, estudian y que salen corriendo por aquí, corriendo por allá y que vienen corriendo a la clase, o sea, así nos toca, pero dedique unos minutos. Yo no le digo, mire, póngase 3 horas a estudiar al día, porque es mentira, no tiene 3 horas, pero póngase 5 minutos, 5 minutos antes o 5 minutos después de la clase. Quiero revisar cuál es la palabra nueva que yo anoté, quiero revisar, yo no pregunté porque no dio tiempo, pero yo vi ahí que vi esta palabra y yo no sé qué es, la busco, vengo y yo digo, bueno, estamos viendo el presente simple. Ahí la maestra hizo un ejercicio de que le hiciéramos la oración positiva, negativa y pregunta, quiero ver yo si puedo, me voy a hacer una. Me hago una positiva, quiero ver cómo me queda negativa, quiero ver cómo la hago pregunta. Quiero ver con otro sujeto que dice que al sujeto de tercera persona se le cambia el verbo en la forma positiva. Quiero ver. O sea, eso, esos análisis así muy pequeñitos, en 5 minutos usted lo puede hacer. Yo no le digo, mire, escríbame un libro, ¿verdad? Escríbame un ensayo de 40 páginas. O sea, es mentira. Yo le voy a decir, escríbame 2, 3, 5 líneas. Rapidito, porque es el tiempo que tenemos. Vamos a hacer esto. Look, my dream home. Vamos a escribir, ¿ok? So, usted me va a escribir sobre la casa de sus sueños. Mire, ahí se dice my dream home. Se vale soñar. Okay. Vea los ejemplos acá de los tipos de casa. We have a cabin, we have a penthouse, we have a villa, and we have a houseboat. Okay. Esos son tipos de casa. ¿Cómo es la casa de sus sueños? Usted piense. ¿Cómo quiere usted su casa? ¿Quiere una casa en la playa? ¿Quiere una casa de 2 levels, 3 levels? So piense, quiere, no sé, una casa en un lago, no sé, quiere una casa en una montaña, lo que sea. Esa es la casa de sus sueños. Usted me va a escribir un parrafito. Aquí hay un ejemplo, mire, dice, my dream home is a cabin in the forest. There is one large room. Y ahí se queda, pues, que sigue, ¿verdad? Entonces dice aquí, la casa de mis sueños es un cabin. ¿Qué es un cabin? Es como una cabaña. En el forest, right? En el bosque. Bosque, ok. Y ahí dice, hay una gran habitación y ahí va a empezar a describir. ¿Qué es lo que usted, cómo usted se va a guiar aquí con estas preguntas? Mire, le va a dar respuesta a estas preguntas. What is your dream home like? Responde, solo que usted no me lo va a hacer como pregunta, respuesta, pregunta. Me va a hacer un solo parrafito, ok. Where is it? ¿Dónde quiere usted la casa de sus sueños? Como eso es la casa de sus sueños, se vale soñar. Usted la quiere allá en Londres, allá en Nueva York. Usted ponga dónde la quiere. La quiere allá en San Salvador, yo no sé dónde.
Okay, what rooms does it have? Okay, ¿qué habitaciones tiene? Ay, me va a escribir usted, mire, tiene una sala inmensa, tiene 5 cuartos, tiene un gran patio, o tiene un patio pequeño, tiene una cocina pequeña, tiene un cuarto de juegos, tiene un área de lavado. Ahí me va a describir todas las habitaciones que tiene su casa de sus sueños, right? What things are in the rooms? Okay, ¿qué cosas hay en la habitación? Me va a empezar a describir el furniture, lo que acabamos de mencionar, el furniture. Ah, mire, tiene una gran refrigerator, color blanca, qué sé yo. Empieza a describir lo más que pueda, lámparas, cortinas, puertas, ventanas, piso, techo, todas las cosas que están dentro de sus cuartos. Y la última dice, does it have a view? Que usted ya sabe que le está preguntando que si tiene una vista, como es la casa de su sueño. Yo no sé qué vista quiere usted, vista a la playa, vista al océano, vista a un bosque, vista a la gran ciudad, lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer. Yo les iba a dar tiempo para que lo hiciéramos, pero... pues sí, ya tenemos 2 minutos. Acá cuando yo describo un objeto, ¿cuál es el sujeto que yo tengo que usar? It's, ok, it's. Entonces ese es el que vamos a usar. Cuando usted me dice, ah, mire, yo tengo 2 mesas. There are, right, there are 2 tables. It's a big house. Es una casa bien grande, ok. So, piense, medite, mañana le voy a dar unos 3 minutitos nada más. Lo ideal sería que lo hicieran, ¿verdad? Que lo hicieran antes o ahorita después de la clase, pero pues sí, no es así como que si no lo hacen mañana lo voy a regañar o algo, no. Voy a tratar de darles unos 3 minutos mañana, pero si ya lo puede traer medio avanzado o casi que hecho, fuera lo ideal, ¿verdad? Para que ustedes mañana empecemos leyendo esa casa de sus sueños. ¿Está clara lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. Nice. Solamente tengo 1 minuto y tengo que validar la asistencia. Por favor, confírmeme a Ariela Abigail si está. Present, teacher. Thank you. A Cecilia Noemi. Cecilia. Noemi no está. Iván Alexander. Iván Alexander no está. Y quiero ver Marlon José. Marlon José. Zulma Mercedes. Present, teacher. Thank you, Zulma. Bien, solamente no está Marlon José, Iván Alexander y Cecilia Noemi. Okay, so time is over. Thank you for your time. Thank you for being the class. I hope to see you tomorrow. Okay, mañana es nuestro viernesito, no falte. Okay, so thank you. Good night. Bye bye. Take care. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night.